RadioTV.mx presenta. Chicas, ¿cómo les va? Pues en este día, en esta nochecita, pues que hace frío, ¿verdad? Sí, ya la segunda semana. La segunda semana. ¿Cómo ves? Ya pues está yendo rapidín, pero qué bueno, ¿no? Porque yo ya como que veníamos muy lentones, ves que con el mercurio ya acabó, ya como que vamos a poder empezar ahora sí a impulsar todo lo que queremos hacer, como que empezamos en la lenta. Y viene la luna fría. La luna viernes, fría, ya. El viernes 13. El viernes 13. Que es luna fría, dame tu impulso, tu dicha y tu energía. Ayer subí y en este sí, ese estuvo bien bueno. Sí. Fíjate, luna fría, dame tu impulso, tu dicha, tu energía, y mes de enero, tráeme más dinero. La propuesta de ayer que puse en mi Facebook, porque ves que constantemente estoy posteando que hagan ejercicios, hacer cosas, hechizos, introspecciones, era que con la rima de enero y dinero hicieran un hechizo. Hubo muchas. Unos padrísimos, sí, padrísimos. Hoy vi algunas que ya eran toda una poesía. Sí, hicieron un poema, y lo pusieron ahí en su muro y para estarlo recordando, muy porque padre. La idea de transformación es trabajarlo 21 días, o sea, estarlo repitiendo y hasta, además estar generando ese cambio de conciencia. De porque hasta un caballero me escribió, voy a hacer una boda el 21 de enero, allá en Cuernavaca, y me escribió uno de los chicos que va a ser padrinos, ya para preguntarme algunas cosas de cómo tenía que ir vestido y todo eso. Y me dijo, por cierto, te escribo mi decreto, a ver qué te parece. Y muy, muy creativos, muy creativos. Sí, muy, muy, muy padre. Y con esta mentalidad que realmente, pues que hay que transformar enero, no hay ninguna cuesta, la cuesta está acá. Y en las creencias de mis ancestros, porque mis ancestros. Claro, sí. Mis ancestros, siempre sí. Había sido, bueno, y tenemos harta creencia limitante. Inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo y cíclica, ¿no? Porque también recuerdo que hay momentos en que nos decían, ¿no? Por ejemplo, en mi profesión, que son las artes gráficas, septiembre se supone que es muy malo porque entran los niños a la escuela. Ah. Entonces, nadie va a trabajar porque todo el mundo está comprando útiles, ¿no? Entonces, hay ciertas creencias. Y qué bueno que me lo sacas a colación, porque tú sabes que yo también trabajo dentro del ámbito del, mucho tiempo trabajé dentro del ámbito de la edición, y era lo mismo. Y ahora que cambié de ámbito, también me siguen diciendo lo mismo. Entonces, quiere decir, como siempre, que la creencia es la mía. Sí. Porque si lo veo afuera, quiere decir que lo estoy proyectando. Que todavía lo estás ahí, Como de superhéroe, así, como de los superhéroes, así que proyectan lo que tienen en su mente afuera y, ya viste, pues es lo que yo estoy proyectando. Así es, ¿verdad? Muy así bien, es, Leti. Y ese todo lo que nos encontramos. Mucho. Pero fíjate, mencionaste algo bien, bien padre. Bueno, queremos recordarle a todas las personas que nos están viendo que este es su programa Mujeres Divinas, que esperemos que sea un programa que pues les apoye mucho en su crecimiento. También los señores nos pueden ver, claro que sí, reconocer que a su lado siempre está una mujer divina. Así es. Y nos pueden escribir tanto en el Face de Gina. Gina Cárdenas o Georgina y Jean Cárdenas Corona. Que esperamos que como propósito de este año ya hagamos un Face de Mujeres Divinas. Ajá. Y nos demos el tiempo. Nos falta de ganas. No, es que tanto Leti como yo pues estamos haciendo, somos como hormiguitas todo el tiempo, estamos haciendo cosas. Y Leti con su imprenta y con sus agendas de ángeles del nuevo año. Y la chequera de la abundancia, que yo no me pierdo de la chequera de la abundancia. Cursos, talleres, acompañando gente de manera particular. Y pues yo también lo mismo. Es lo mismo, entonces sí, andamos ahí un poco, pero lo vamos a hacer, créanme que lo vamos a hacer, y nosotros pues en todo está bien,
www.cadaquienpodcast.com.mx, pero mientras en la página de cada una de nosotras, bueno, y aquí en el canal nos dicen que prontamente va a haber una página que vamos a poder compartir con ustedes y donde de manera directa van a poder ver cualquiera de los programas que hemos estado elaborando para ustedes con mucho gusto. Mencionabas algo de las creencias, ¿no? El viernes 13, y ves que ahora el viernes... Hasta hay una película, ¿no? No, hay muchas. Bueno, la que yo me acuerdo es una que sale un mono ahí con su Jason, ¿cómo se llamó? Sí, Cruel, ¿no? Sí, de cosas que medio... Que de mello, sí. Ajá, fíjate que estaba yo investigando, ya ves que bueno, así como tú soy, así que... Sí, a ver, vamos a investigar. Y la biblioteca enorme. ¿De dónde salió el viernes 13? Y pues tú sabes que tengo formación de finanzas. Ajá. Y fue precisamente por un Black Friday de caída en 1800 de la bolsa. Y desde entonces viene la idea de que no es de buena suerte. Que no es de buena suerte. Mira, porque se cayó la bolsa, entonces de ahí empezó a salir de que no invirtió. Y obviamente al caerse la bolsa, pues que se deteriora la economía. Entonces le dieron una connotación de desagradable. Pues, de mala suerte uh-huh. al viernes 13. Y luego, pues ya ves que una connotación te lleva a otra y le anda uno buscando ahí. Uh-huh. Y desde el punto de vista cristiano, se supone que el apóstol número 13 fue Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Okay. Entonces ahí te dicen que, pues, ¿cómo? Pero en realidad el viernes viene de Venus el amor, ¿no? Ajá, viene de Venus el amor, y el 13, si bien desde el punto numerológico, de vista numerológico, es un número karmático, porque nos habla de una, pues, como de sincronización, que nos habla de muerte, pero ahora sí que hay que morir para vivir. Uh-huh. Es de muerte y resurrección. Uh-huh. Entonces, que cuando tú vienes cargando desde el punto de vista karmático con un 13, como soy yo, te habla de que en esta vida lo que tienes que hacer es convertir ese 13 en un 4, que es estabilidad, que es abundancia, que es Mira, yo nací en un mes 4, Leti. ¿Tú naciste en un mes 4? Uh-huh. Fíjate. Suma inteligencia y humildemente suma inteligencia, estabilidad, pues estabilidad. De hecho, mucho tiempo la falta de estabilidad me dio mucho miedo. Sí, yo creo que es más lo que nos mueve cuando no nos sentimos y empiezas a hacer algo que te haga sentir bien, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, invertí mucha parte de estas vacaciones de fin de año en como que arreglar mi oficina que ya estaba con el sobretexto de que uno es creativo, ¿verdad? el listón por allá, el cordón por acá, el así, pero ya ahí entrabas y decías, híjole, ¿por dónde empiezo? Sí, yo gracias, ¿no? Que tengo una señora ahí que me ayuda, pero también tengo yo creo que hay decisiones que tú tienes que tomar, que tú eres la que tú dices, bueno, ¿sí me sirve el fresquito o no me sirve? Sí, y hay que tomar a veces decisiones en caliente, ¿no? Sí, de esto ya, muchas gracias. De que agárrate tu bolsa, y bueno, gracias, que se vaya donde sea necesario. Y eso de dar gracias es muy importante. El otro día también, hablando de mis pops, posteaba uno de unas botas que tuve conmigo desde que me casé. O sea, 16 años tuve las botas. Y el día que se rompieron, porque de plano se rompieron, pues ya tuve que decir ya, ¿no? Sí. Entonces las tomé, le di las gracias y empecé como a rememorar todo lo que viví con todo esas lo caminado botas, con las todo botas. Todo lo caminado y sí con esas botas. Realmente es muy bonito, pero sí es... Cuando se rompió, se rompió. Se rompió, es ya una alerta ahí de que la próxima, si te las pones, no va a ser la bota, va a ser el pie. Uh-huh. Entonces tienes que ir... pues recopilando la información que te va dando el universo, asumirla, bendecirla y pues a otra cosa más. Y dar gracias, porque nos aferramos, así como nos aferramos a personas, también nos aferramos a cosas. Así es. Uh-huh. ¿Qué otras ideas tienes tú que has escuchado del viernes 13? Pues mira, en cuanto al viernes 13, solamente recuerdo ese tema de algo feo, algo oscuro, uh-huh. algo truculento, digamos. Sí. Y en este sentido, me recuerda es eso que se está escuchando por ahí de una realidad, de cierta realidad, y entre comillas, realidad del país, ¿no?
como que algunas personas, no todas, algunas personas comentan acerca de una realidad que se siente en este sentido próxima al caos, a cosas no tan lindas, una situación fuerte. Y que además, fuerte. De alguna manera, estamos considerando como cierto todo lo que vemos o todo lo que nos llega, no investigamos. El otro día veía yo un video que decía, bueno, eso de ninguna manera es México, ya si le ves con atención. Ah, tenía las fotos, ahí las letras árabes. Ajá, uh-huh. Dices, muy bien. Era, creo que de Indonesia. Ajá, ¿no? Y estaba en árabe y decían que era Catepec. Hasta parecía como de chiste. Entonces, ¿no? Dices, o de plano creen que somos muy tontos. Uh-huh. Sí, porque una fuente de información, en apariencia fidedigna fue la que posteó la foto, ¿verdad? Pues no hay que creer todo lo que vemos, uh-huh. Y siempre hay que tener esa conciencia de que el mundo es lo que uno cree que es. Miguel si Ruiz decía. Si tú estás en paz, uh-huh. Pues el mundo que tú vives es un mundo en paz. Así no hay es. Otra. Miguel Ruiz decía que dentro de los cuatro acuerdos, ya ves, no tomes nada personal, no presupongas nada, sé impecable con tus palabras, haz siempre lo mejor que puedas. Puso en un siguiente libro hablaba del quinto acuerdo, que era no creas todo, ni te creas siquiera a ti mismo. Porque a veces tenemos una idea en la cabeza y nos da vueltas, y entonces esa idea que tenemos aquí la manifestamos y la creemos real. Así es, y muchas veces esa idea que nos está dando vueltas es porque la como esponjita la absorbimos en un momento en que pues andábamos débiles energéticamente. Formó parte de la historia propia o de nuestros ancestros incluso. Así es, o está tan fuerte colectivamente pues que te chispea, ¿no? O uh-huh. sea, así llega la brisnita. Sí, te confieso que cuando empezó a haber cosas así hace una semana, que empezaba uh-huh. a haber gente que empezaba a poner cosas, en primer lugar me acordé de las situaciones similares uh-huh. que como ciudadana de este país viví. Y uh-huh. entonces, obviamente eso me movió memorias de dolor como huellas impronas que se van quedando en el cuerpo, en las emociones. Y de pronto empecé a pensar, bueno, si estoy leyendo esto, estoy viendo esto, quiere decir que estoy en un lugar seguro. Si lo puedo estar viendo, estoy viendo. Claro. Si no estuve, si estuviera yo en peligro, no podría estar viendo mi video, ¿verdad? Entonces, a ver, estoy en... O sea, una historia que, a ver, si lo estoy leyendo, pues estoy en un lugar seguro. Y empecé a pensar, de hecho escribí uh-huh. por ahí un post, una meditación, el que hablaba de conectarnos con la tierra que nos sostiene. La tierra que nos sostiene, pues, es la que nos da estabilidad y apoyo. Así es. La estabilidad y el apoyo no viene de lo externo, viene desde lo interno. Luego pensaba el cielo que nos cubre. Uh-huh. Y entonces pedía una conexión con eso, en las montañas que nos rodean y nos protegen. Y en respirar. Algunas personas leí por ahí que decían, ¿qué sirve respirar? ¿De qué sirve respirar? Fíjate lo que pues estás diciendo. Es vital. Si es no vital, respiramos, nos morimos. Y se nos olvida totalmente. Ajá. Bueno, a mí me gusta mucho usar el ejemplo de el torito, ¿no? Cuando uh-huh. un toro está enojado o cuando tiene mucho miedo, ¿cómo empieza? Pero es corta la respiración, no alcanza a meterla, uh-huh. o sea, uh-huh. es una respiración cortita. Y así es cuando te dicen, a ver, no estás enojada. No, uh-huh. no estoy enojada. Uh-huh. Entonces estás generando ese calor interno. Y dióxido de carbono. Ajá. Sí, exacto. Que te hace explotar literal uh-huh. hasta que, a ver, tómate una respiración profunda. Y sí cambia totalmente. Y no sé si tú has hecho el ejercicio, el pránico, de que por una sola fosa sí, nasal. El del, que es grueso, hasta quita el dolor de cabeza. Ajá. Sí, que ajá. es por una fosa y sacas el aire por la otra y luego al revés. Uh-huh. Con 5 respiraciones que hagas de esas, cambia el panorama. Claro. Se oxigena el cerebro, obviamente, y te sientes como que En paz y en el aquí y el ahora. Así es. Porque el tema es cuando nos conectamos con otro tiempo. Y ahorita que regresemos del corte, seguimos platicando de esto. ¿Eh?
Pues ya estábamos aquí de regreso y estamos viendo cómo definitivamente son nuestros pensamientos, son esas memorias colectivas o esas memorias que traemos como improntas, dices tú, en nosotros mismos. Así es. De nuestros ancestros, que nos hacen actuar de cierta manera o a veces responder de cierta manera hacia una situación, hasta el propio invierno. ¿No? Oh, sí, a mí ve cómo se me pone la cara. A mí también, o sea, los ojos y los ojos me como que me arden, o sea, como que los siento fríos, no sé cómo explicarlo. En algún momento, en mi clan, lo que he detectado es que en mi clan vivían en un lugar muy frío y en algún momento el frío fue como una especie de depredador. Era como si fuera un enemigo a vencer el frío. Entonces el hecho de sentir el frío en mi cuerpo me hace recordar esa lucha que en determinado momento mis ancestros llevaban. Entonces yo me pongo roja porque mi piel es la forma en la que me conecto con el exterior. Y entonces pues es como una forma de decir, me siento obligada a estar en contacto con esto que no me gusta. Fíjate. Uh-huh. Y es sí, definitivamente es así. Yo creo que de alguna manera, en mi caso personal es similar. Mi mamá es de la Sierra de Chihuahua, ahora sí que es... Orgullosamente, sí, India la Candona. De la sierra de digo, de India, India Tarahumara. Tarahumara. Tarahumara, uh-huh. Perdón. Ay, si me está viendo, me pega. India Tarahumara. Entonces, sí, así como que es ese frío extremo. Entonces, así luego se me ponen mis cachetes colorados. Y así que. Sí, a mí también por eso se me ponen. La familia de mi madre es de la sierra de Hidalgo. Uh-huh. Entonces, por eso el apellido de mi madre era Serrano. Sí. Entonces, okay. Luego una vez una señora nos encontró por la calle y decía, ¿ustedes son serranos? Entonces, ay, ¿cómo supo el apellido de la familia? Dice, no, por el color de la piel, dice, así se les pone. Y yo, Yo creí que roja. Era clarividente. No, sí, es que así se les pone a los de la sierra, así roja, precisamente por el clima. Sí. Hoy ando golpeando. Es definitivamente el clima. ¿Has visto las fotos que salen de los niñitos de los Himalayas? ¿Cómo tienen sus cachetitos? Sus cachetitos así rojos, ¿no? Sí, por o también de los niños de esquimales, ¿no? Pero todo esto es en este sentido como reconocer que las vivencias, que la forma en la que enfrentamos las vivencias de ahora tienen que ver no con una situación del presente, sino con una situación del pasado. Así es. En algún momento alguien de nuestra familia o en algún momento nosotros mismos nos sentimos amenazados, situaciones que el inconsciente rememora como vividas anteriormente, entonces pues nos va a pasar. Y por eso hay gente que está muy enojada, por eso hay gente que está deprimida, por eso hay gente que tiene, yo le llamo, en mi caso personal, miedo al futuro. En algún momento el invierno causó en mi familia miedo al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Ya no vamos a comer? También tiene mucho pues de la gente que viene del norte y también de los principios de la civilización europea, ¿no? Porque realmente los inviernos eran tan crudos como los vikingos, los celtas, que si no tenías una buena provisión. Uh-huh. De hecho, yo conozco a una familia que vive en México y vienen de Bulgaria. Uh-huh. Y la mamá es búlgara y bueno, tiene un sendo refrigerador para conservas. Uh-huh. Y dice que a pesar de que vive en México y sabe que no se va a acabar la verdura, que no, ella desde agosto, uh-huh, empieza a hacer sus conservas, empieza, porque ya lo trae de claro, la tradición, ¿no? Que tiene que guardar todo porque viene el invierno. Uh-huh. Dice, y es increíble porque mis hijos me dicen que nada más vaya yo al súper, ¿no? Pero ella lo trae en la mente de que se va a acabar. Es el pensamiento arcaico, sí, es el cerebro entonces, arcaico. Entonces ella tiene que tener, y luego allá por diciembre nos tocan las mermeladas. Pero sí, dice, es que no, ya es una costumbre que ella viene cargando y que de la que no se ha podido deshacer. Y es ese temor de que en un momento dado se les iba a acabar. Entonces tenían que prepararlo y además lo preparan como por mediditas para que no se fuera a echar a perder, o sea, como que agradeciendo todo lo que recibieron en la cosecha y distribuyéndolo muy bien porque les tiene que durar hasta primavera. Así es, y ese miedo de
De que no haya suficiente. De que no haya suficiente. El invierno, algunas personas, te digo, es mi caso, nos da miedo porque es miedo al futuro, miedo de que no haya suficiente. Pero en cuanto al sistema biológico, genera que retengamos líquidos. Ah, claro, porque el cuerpo hinchas. almacena aquello que cree que no va a haber después. Uh-huh. Y lo más importante para la supervivencia es el agua. No estamos gordos, es almacenamiento. Sí, yo, de hecho, yo sí almaceno, porque me hago así. Ajá. Y ve cómo se me marca. Sí, claro. Uh-huh. Se me marca mucho. Obviamente también por eso algunas personas almacenamos grasa, porque es una forma en la que el cuerpo se protege por si no hubiese después. Ajá. Uh-huh. Entonces, es más bien una idea, un sentido biológico de una creencia de no va a haber suficiente, el futuro es incierto, y si le agregamos estar escuchando cosas un poquito pues sí, esas, subidas esas de tono. Afirmaciones uh-huh. Que se vuelven decreto de tanto uh-huh. estarla repitiendo, cuando ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de investigar a ver si es cierto o no es cierto. Uh-huh. Y siempre, pues considerar que lo que sí son ciertas son las leyes del universo. Entonces, uh-huh. aquello en lo que tú estás enfocado es exactamente lo que va a aparecer en tu vida. Entonces, pues vamos a enfocarnos en lo que verdaderamente somos. Somos un pueblo trabajador, somos un pueblo creativo, un pueblo alegre, solidario, artístico. O sea, somos gente alegre, somos gente bailadora, somos gente feliz. Entonces, vamos a enfocarnos en eso y vibracionalmente vamos a cambiar a nuestro país. Pero vamos con esto a un corte y regresamos. Regresando con esto de las creencias, de cómo es del viernes 13, que da miedo, consciente o inconscientemente dices, al menos a mí no me gusta ver las películas de miedo. No, a mí tampoco. O sea, no soy buena para eso. Innecesario terror ni, en mi vida. ni me dio, porque yo veo ahora que como hay una edad como en la adolescencia, como de preadolescente y adolescente, como que les gusta el miedo. Yo creo que es como ese enfrentamiento con uno mismo de a ver hasta dónde aguanto, ¿hasta ¿no? Dónde aguanto. Hasta dónde aguanto, pero a mí nunca me dio. O sea, yo la verdad sí, es que yo esas de miedo no puedo. Y pero sí dices, como para qué vivir esa situación si yo me puedo enfocar en las cosas bellas de la vida. Así es, a mí también es lo que y no gusta. Porque no vayas a tener una experiencia de las esas crisis con las que creces, de esas oportunidades que te da la vida, porque no, sí, esto alguna vez ya me pusieron, pues es que según tú la vida es rosa, no es rosa, tiene sus matices, pero pues hay que aprovechar el matiz, darle. Y que te lo digan a ti y a mí que la vida sí, no ha sido rosa así, pero digamos, nada, rosa. Mi mamá hubiera deseado que mi vida fuera rosa, pero de pronto sí, ha tomado cada cariz. Cada cariz, así es. Entonces, vamos a... Es la actitud la que te hace vivir diferente. El otro día postearon algo que también compartí de una señora, ¿no? De 90 años que lleva 42 años yéndose a trabajar bici. Sí, entonces dices,
qué maravilla la persona que se acaba de graduar en Colombia de 80 y tantos. O sea, la vida es como tú quieres. El modelo de 90 años. El modelo es guapísimo, sí. Japonés. Ayer veía también un video que te llena de entusiasmo por la vida de una persona con esclerosis múltiple, de las que están en silla de ruedas, que no tienen control de sus movimientos, y se avienta con todo y la silla de ruedas por un... ¿cómo se llama? Una tirolesa. Ay, mira. En la tirolesa. Y entonces él les daba instrucciones de que sí, que sí, sí que se quería aventar, y entonces le acomodaron cómo subirlo con todo y la silla, y es padrísimo. Claro. Y también hay personas que se enfocan en darle una mejor calidad de vida a esas personas con nuevos descubrimientos, con la tecnología. Entonces, si nos enfocamos en eso, yo creo que sí podemos confirmar que estamos en un mejor mundo, a pesar de las ilusiones que tenemos. Tenemos una mucho mejor nivel de vida que en vidas pasadas. Uh-huh. Tenemos más edad, o sea, ¿cómo se llama? Un rango de edad, un rango mayor, de edad mayor. De vida, sí. Las enfermedades son más tratables. O sea, antes de una tosecita te morías. Gracias a grandes descubrimientos así que es. Ha habido, por ejemplo, gracias al descubrimiento, por ejemplo, de la penicilina, las vacunas, algunas personas están de acuerdo con eso, otras personas no lo están. Yo no externo mi opinión acerca de eso, pero creo que ha generado muy buenas realmente cosas. El rango de vida tiene un nombre específico que ahorita se me fue. El rango de vida que antes era de 40-45 años. Mi bisabuela llegó hasta los 40 años. 40-45 años, ahorita ya estamos en 80 años. Mi bisabuela llegó a los 40, mi abuela, que fue su hija, hasta los 80. Así 86, es. ¿También? Entonces, tienes unas posibilidades de tener una mejor vida, una vida de calidad, el rango de analfabetismo ha disminuido muchísimo. Yo creo que no sabían leer ni escribir. Muchas personas de nuestra generación tuvimos abuelos que no sabían leer ni escribir, que lo que le dieron orgullosamente a sus familias fue la primaria. ¿No? Mi abuela materna llegó a tercero de primaria. Y mis abuelos paternos, ninguno de los dos sabía leer y escribir. Fíjate. Y de ahí para arriba nadie sabía leer y escribir. Y no sé, se me hace que yo por eso me gusta tanto escribir. Es como una forma de sanar el clan. El clan. Y es eso precisamente. Otra cosa que estaba yo asimilando, las comunicaciones, la manera de cómo ya te puedes comunicar. Antes, pues la gente decía, bueno, ya se fue mi hijo, bueno, ya no a Europa, a Cancún, a Yucatán, y a ver si llegó bien, a ver cuándo me llega la carta de regreso. De para saber cómo está, y ahora ni siquiera pierdes el contacto, nada más el tiempo del vuelo, sí, ¿no? Exacto. O sea, es... Una hora. Sí, una hora, no, ha mejorado muchísimo la calidad de vida del ser humano. Yo creo que hay que enfocarnos en seguir preservándola, cuidando, pues aquello que es lo que nos sostiene en nuestra tierra. Fíjate que en constelaciones familiares, de acuerdo con Bert Hellinger, dicen: honro la dureza de la vida de mis ancestros. Y yo agrego algo siempre, para que yo pueda hacerlo distinto. Así es. Mis abuelos, por alguna razón, no supieron leer y escribir. En mi familia hubo sufrimiento como consecuencia de eso. Ellos atribuían mucho de su sufrimiento a ese punto, porque decían, abusaron de nosotros, fuimos tratados injustamente. No sé, es la historia que ellos contaban. Ajá. Yo ahorita procuro no interpretarla. Sin embargo, gracias a esa situación, podemos hacerlo distinto, las siguientes generaciones. Y como lo hemos mencionado, cuando nosotros podemos sanar eso, podemos honrar a nuestros ancestros, pues también estamos bendiciendo a las generaciones que vienen. Que todavía lo van a poder hacer distinto. Y lo van a poder hacer distinto. Y pues es bien importante desde mi punto personal de vista, no crear esa vida que creen que vivimos la vida rosa, pero sí estar enfocada en lo positivo, porque te da una vibración diferente, te da una actitud diferente. Las situaciones de manera diferente. No quiere decir que no estén pasando cosas, no quiere decir, pero es como una revolución interna lo que yo percibo. Ajá. Una manera de ver la vida de forma distinta.
por mucho tiempo, y nos da mucho miedo porque a nuestro cerebro antiguo, a nuestro cerebro arcaico, le gusta lo conocido. Así. Si ya estamos así, pues así hemos vivido hasta ahorita. Pero tiene que haber necesariamente movimientos hacia un lado. Es como en los grandes corporativos, ¿no? Que les daba miedo dejar a los contadores que no usaran el librito y entrarle a Lotus hace 20 años, ¿no? Sí. O sea, decían, no. Uh-huh. O sea, ¿cómo vamos a saber si eso responde? Y a mí me dio mucho miedo muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo que mi ex jefe en la empresa en la que trabajaba decía, ¿qué van a hacer el día que ya no trabajen aquí? Se van a morir de hambre, nos decía. Aparte de que me caía bien con su comentario, decía, ¿y si será? Pues mira, renuncié al trabajo y no he muerto. Mira, tengo bastante. Hay reserva. Y hay reserva aquí y hay reserva acá. Ay, que eso es lo importante. Tus cuando dones tú los tienes, no te los quita. Y no te los quita, aun cuando tu cuerpo en un momento dado no te responda. Tus dones están ahí, están ahí. Hay mucha gente que no tiene esa capacidad, esa movilidad, y sin embargo ha hecho grandes cosas con sus dones. Hace rato me hablaba una chica que estaba muy desesperada hasta que le tuve que decir, a ver, cálmate, no tengo dinero, no puedo, estoy enferma. Y yo le decía, a ver, ¿cuál es tu misión de vida? Y de pronto me dijo, mi misión de vida es ayudar a otros. Y le dije, y me estás diciendo que no tienes muchas cosas y estás lanzándote hacia afuera. Le dije, mira, no sé si te pueda atender o no, porque siempre les pregunto antes de atenderlos, ¿cuál es su misión? Tienen que tener muy claro qué quieren hacer uh-huh. con esa nueva forma de vida que están creando. Le dije, te voy a dejar un ejercicio, y le compartí alguno de los ejercicios, estábamos hablando por teléfono, que ya hemos compartido aquí en el programa. Y me dijo, bueno, pero apártame de una vez, Lugano. Le digo, a ver, calma. Le digo, ante todo, cuando hay una crisis, uh-huh. tenemos que ver hacia adentro, hacia nuestros dones, nuestras habilidades y lo que es de nosotros, y no tenemos que, nadie nos va a quitar. Así es. Entonces le dije, haz el ejercicio y cuando lo hayas hecho durante 6 días, 9 días, hablamos. Una vez que hayas encontrado, ¿para qué? Sí. Es definitivamente, o es cuando también te buscan para terapia y te dicen, pero quiero mi cita ahorita, porque ahorita es cuando quiero ir y porque ahorita es cuando ya me atreví. Le dije, pues sí, es que, ¿qué crees? No tengo espacio. Y muchas veces el hecho de que, y ya me lo había contado porque yo tomo terapia, ya hemos platicado uh-huh. a la menor provocación y constantemente estoy buscándome. Y ya me lo había dicho alguna de mis terapeutas una vez, cuando hay demasiada urgencia, no hay eficacia. Y yo me quedé pensando, en ese momento no le entendí, pero ella me decía, mira, hay muchas personas que una vez que ya están sanadas regresan y me dicen, devuelvo a mi enfermedad porque ya nadie me hace caso. Claro. Dice, entonces, ¿sí? Quiere decir que había una demasiada urgencia para sanar porque no habían encontrado para qué querían sanar. Para qué querían sanar. Uh-huh. Y también hay, al no tener bien enfocado por qué quieres sanar, no te haces responsable de haber logrado lo que buscabas. Así es. ¿No? Porque dices, híjole, sí, ya conseguí el trabajo, pero ahora ya no puedo ver mis comedias de la noche, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, y les crea frustración. Y el terapeuta se convierte en el responsable. Ah, sí, claro. Yo me acuerdo que también, un tiempo que yo también tenía urgencia, porque yo tenía ataques de ansiedad, y tenía urgencia, y le hablaba diario a mi pobre doctor, naturista, bueno, pobre. Y él me dijo, tienes que dar oportunidad a que la medicina haga su efecto. Uh-huh. A veces no nos damos cuenta, y así yo lo veo esta situación que está ocurriendo, que en apariencia está alrededor, uh-huh. en apariencia, porque obviamente es parte de lo que llevamos dentro, uh-huh. que estamos proyectando afuera cada uno de nosotros. Yo lo veo como una oportunidad de reconocer que estaba mal acomodadito o que estaba bien acomodadito, uh-huh. pero necesitamos cambiar de espacio. Entonces, tomémoslo así. Esta es una oportunidad de darnos cuenta de que hay cosas que no estaban muy bien puestas y pues las podemos hacer diferente. Claro. Uh-huh. Desde nosotros. Desde nosotros. Gina, ¿tú ya empezaste con tus cursos? Ya empecé por mis cursos. De hecho, quería platicarles que me voy a Playa del Carmen. Ay, desde a finales de marzo, 31 y 2 de abril. Voy a un encuentro que se llama Encuentro Mujer Raíz. Todo gira en torno de la presencia de la abuela Margarita, uh-huh, que es una chamana de la zona de Guadalajara, y vamos varias terapeutas, varias mujeres de diversos países, va gente de Colombia, de Perú, de Argentina, de España, y voy yo, vamos a compartir diferentes tipos de medicina,
Y pues yo desde la medicina que comparto, iba a decir humilde, pero no, no es humilde, estoy actuando con arrogancia al decir humilde, porque bueno, los dones no me los doy yo, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir, yo voy a estar con un taller de sanación sexual energética, voy a estar compartiendo la bendición de útero, va a haber temazcal, va a haber dancita, va a haber muchísimos tipos de ¿Coincide sanaciones. con Semana Santa o no? No tengo No me entendido, acuerdo ahorita. no recuerdo, quizá, creo que la Semana Santa ya es el lunes, creo, tengo entendido. No recuerdo, porque según yo es del 9 al 15 la Semana Santa. Tú sabes que no profeso religión, entonces se me movió ya como que ese No, pero tiempo. yo decía por Ajá. las Por vacaciones, las digamos. vacaciones. No, pero es 30, 31, 1 y 2. 30, 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Y pues ya lo he estado anunciando ahí en mi muro, que ese es el evento como más, más grande que voy a tener. También voy a dar talleres en Chiapas ese mismo mes. Ese sería lunes, martes y miércoles, la segunda quincena del mes de marzo. También me voy a Chiapas. Allá voy a compartir un tema de empoderamiento femenino a partir de las fases lunares. Ay, qué padre. Y el domingo, el sábado 21, pues me voy a la boda que te decía. Este sábado 14 voy a dar el taller. Empiezo con las heridas del alma. Tú ya has tomado algunos. Empiezo con la herida de la traición, el miedo al compromiso. Este sábado 14, el domingo 15, me empiezo ya con las bendiciones de camino de los bebés. Y el sábado 28 en Cava. Voy a dar taller de runas, que mucho me han pedido que siga trabajando con runas, taller de abundancia con runas, es lo que tengo ahorita. Ah, pues está súper bien. Nosotros, tenemos el día 5 de febrero, el día 5 de febrero, el domingo 5 de febrero, en el Centro Médico Siglo XXI, está la reunión para sanar con ángeles, que va a estar enfocada hacia la autoestima. Es el primer Y evento para grande que febrero tenemos. vas a tener algo de amor. Sí, estamos preparando. Bueno, ya desde mi punto de vista, pues vamos a empezar ya en febrero con lo que es el curso de Los Ángeles están a tu lado, que vamos viendo cada una de las sesiones, uno de los siete Ay, arcángeles está padrísimo. y los coros angélicos. A mí también me Entonces. gusta trabajar en febrero con cosas amorosas. Voy a dar un taller de 3 días. Es aquí en México, ahí en la calle de Frontera, en la Roma. Un taller de relación de pareja. Pero puede ser para crear una relación de pareja, es decir, pueden ir personas solas Solas. o en pareja. Y vamos a trabajar Y en en una de cuestión. esas salen Y emparejados. nada de eso salen en pareja. Sí, la voy a dar también a principios de febrero. Entonces, pues hay bastantes Hay cosas ya para este bastantes año, cosas, claro para que el sí. primer trimestre. Y pues recordar, muchas veces te hablan y preguntan, pero ¿por dónde empiezo? ¿Es realmente por dónde te lleve tu corazón? Siempre cuando tu corazón está listo, el maestro aparece. A veces dices, no tengo, y te lo dice, ¿no? En el curso, no sé ni por qué estoy aquí, pero pues me llamó la atención. Y aquí estoy. Es eso precisamente, escuchar tu corazón, atenderlo y empezar, porque es esa Esta pequeña lucecita. situación de crisis, vamos a poner entre comillas, yo siempre digo crisis, creces. Creces. Es una maravillosa oportunidad para empezar a trabajar en nosotros mismos. Claro, y la inversión que haces en ti es una inversión para toda la vida. Para la armonía, para la tranquilidad, porque de pronto nos puede llegar oye, ¿qué va a pasar? Sí, nos No, puede llegar y a además todos. se refleja en tu familia, se refleja En tu en tu abundancia, en tu salud. abundancia, en cómo eres productivo ya en aquello a lo que tú te dedicas. Realmente es impresionante cómo puedes afectar positivamente cuando tú haces ese viaje hacia tu interior y reconoces pues la mujer divina que hay en ti. Ay, sí, y es maravilloso porque de verdad cambia. Yo me acuerdo que antes me daban crisis cada 10 segundos y bueno, estoy siendo exagerada, ¿verdad? Pero esas crisis me llevaron a encontrar un camino diferente y de verdad que agradezco tanto. Ahora puedo dar gracias a los momentos más críticos, al momento en que me viene el hospital ahí con la Con la agujita en agujita la ahí. vena, al momento en el que tuve que renunciar a un trabajo que creí estable. Estable y seguro Al y momento en el que perdí a mi pareja y estuvimos separados bastante tiempo, incluso a las noches de insomnio, porque llegó un momento en que no dormía y me tenía que parar a caminar, así. Agradezco porque
Me enseñó mucho. Si no, estaría en mi zona de confort, ¿eh? Claro. ¿Y quién sabe qué estaría haciendo en mi zona de confort? Es precisamente, yo creo que, pues... Viví mi viernes 13. Muchas de las personas que estamos, pues en este trabajo de servicio hacia los demás, acompañándolos en su proceso, pues es porque ya caminamos. Ese camino, a lo mejor no de una manera idéntica, pero sí ya hemos sentido esas bajas, en nuestra vibración, esas bajas en nuestra salud, esa repercusión en nuestro sentimiento de seguridad, y lo hemos podido superar, y eso nos da la capacidad para poder acompañarte a ti cuando lo necesites, y pero siempre desde tu verdad. Porque muchas veces decimos, sí, yo ya me lo aprendí, ya vine a la clase, ya, trabajado. El chiste, ¿no?, es integrarlo con nuestra verdad, con nuestra historia. Y reconocer que a veces sí, si está viniendo otra vez la nueva lección y otra vez, Otra capita de la cebolla. Otra capita de la cebolla, hay que quitarla antes de que nos haga llorar realmente. Pues vámonos a un corte y regresamos. Regreso aquí en el último corte de este programa, de este programa antes del viernes 13, pero queríamos tomar ese tema precisamente para que tú te enfoques de una manera diferente, que veas ese viernes 13 como una oportunidad, ¿sí? Para ya eliminar todo aquello. ¿Te acuerdas que la Biblia dice, al principio de los tiempos todo era oscuridad? Así empieza la Biblia, ¿no? Ajá. Algo así, lo estoy interpretando, obvio es una paráfrasis. Dice, al principio todo era toda oscuridad y de pronto se hizo la luz. Así es. Entonces quiere decir que la luz, que antes de la luz hubo oscuridad. Hubo oscuridad. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues sí, estos nubarrones que a lo mejor nos están llamando la atención en el momento, es para anunciarnos una gran luz, un gran sol, y hay que aprovecharlo de manera positiva, de una manera en que hagamos crecer no solo tu persona, sino también llevar esa dimensión de luz a tu familia, a tu espacio, a tu país. Así es. Y todos tenemos una dimensión de luz. El tema es que también nuestra realidad aporta a la realidad del otro. Entonces, procuremos transformar nuestra realidad desde nuestro pensamiento. Hace rato me compartió una chica, es que me dijo un señor, la realidad es la misma para todos. Difiere un poco. Claro que sí. Porque nuestra historia es distinta. Por ejemplo, hay gente que le da mucha compasión a los perritos, por ejemplo. A mí, en lo personal, y ya lo he platicado en otros programas, lo que me da mucha compasión son los migrantes. Yo, por ejemplo, voy por ahí, por el norte de la ciudad, y veo a la gente que se baja del tren, es la bestia, y me da mucha compasión. Pero ves que tiene que ver con mi historia personal. Entonces, es nuestra historia personal la que influye en la manera en la que vemos las cosas. Por eso es que hay opiniones disímbolas.
Y entonces, por eso, eso podría ser muestra de que haya enfrentamientos, pero también desde la comprensión de que el otro lo vive desde su historia, también podemos ser más compasivos al entender que no es personal, sino que es simplemente otra persona. Sí, otra persona, otra manera, otra historia, otro linaje que... Bueno, si los mismos hermanos, cada quien vive su familia de una manera, de una manera diferente, que tú dices, oye, es que mi papá de veras, y el otro dice, es que mi papá es un pan de Dios, y tú dices, formamos triángulos con nuestros padres, sí, y no tiene nada que ver. Sí, tu papá y mi papá. ¿No? Y si vaya, eso qué pasó. Sí, ajá. Es diferente, imagínate ahora así como ciudadanos de un país, cada quien lo ve desde su punto así de vista, es. Y a veces no y es, se vuelve como la Torre de Babel, pero no empatía, ¿no? Exacto. O sea, no nos ponemos en los pies del otro, no esa es una gran pregunta. Bueno, realmente, si tú fueras el que decide sobre el país, ¿qué decisiones tomarías? ¿Las podrías hacer? Si no es uno solo. Sí. Tiene todo un... Sí, es complejo. Pues un grupo de gente, de asesor, de que cada quien con un punto de vista diferente. A mí me mueve a compasión el tema de la gente que está en la cúpula de poder, porque una vez hicimos un ejercicio en un taller que recientemente tomé, que me encantó, que se llamaba La Sombra del Sanador. Y cuando a mí me toca estar, era un ejercicio simple, toda la gente estaba alrededor y había un momento en que teníamos que tomar una silla, sentarnos y ver a los demás. Me dio pavor, porque empecé a sentir, me van a criticar, de mí dependen muchas cosas. No pude. Si estornudo, si no. No pude. Sí, claro, o sea, de verdad que a mí lo que me mueve es compasión, estar ahí arriba y recibir críticas. No, en lo personal... Eso me da mucha compasión, sin ánimo de decir si la persona lo hace bien o hace mal. Me mueve mucha compasión. Realmente yo creo que hay muchos trabajos, muchos puestos que nos invitan a reflexionar, que no es sencillo, tomar una decisión que afecte a todos, el daño colateral a veces, es una cosa que no es tan fácil. Hablando desde el punto de vista, muchas veces yo critiqué a mi ex jefa y he estado trabajando mucho en pedirle perdón desde mí, porque a mí me habían ofrecido ese puesto y yo no lo acepté por miedo. Para mí resultó más fácil que ella lo tomara y después yo criticarla. Claro. Y cuando lo vi desde mi sombra, ay, mejor que esté ella, así yo la critico, ¿no? Y yo le sostengo el puesto, claro, ya, ¿no? Desde ese punto. Y entonces darme cuenta que en realidad yo no había querido estar ahí por miedo a las decisiones que ella tenía que afrontar, fue un trancazo para mí decir, así ándale, es. Gina, ándale. Porque precisamente en algún trabajo con el Arcángel Gabriel hay una parte donde te dice, el no tomar una decisión también es una decisión, es una decisión y de la cual te tienes que hacer responsable. De todo se tiene uno que hacer responsable. Así y a veces es. Eso da miedo. Claro. Dice, es más fácil culpar. Dice mi marido, tú tomas las responsabilidades hasta las que no te corresponden. Le digo, bueno, eso también es una responsabilidad, tomar la responsabilidad que tú crees demás, que no me corresponde. Así es. Y finalmente es de la responsabilidad que podemos cambiar desde adentro hacia afuera. Definitivamente. Señalando, pues no vamos a obtener más que un hígadito un poco lastimado por la frustración, porque cada vez que nos frustramos, el hígadito dice, ay, ya no me ataques. Sí, definitivamente. O de plano se manifiesta como algo de que para que te quedes calladita, pues te voy a mandar al hospital y ahí a ver. Ya, ni hablar vas a poder. Gusta. Claro que no. Como nos ya gusta. Me pasó, ya no quiero repetir la experiencia. Diría mi hijo, zafo. Zafo. Muy bien. Pues ya nos vamos, Gina. Ya ¿repites nos vamos. Tu página? Pues estamos hoy miércoles y el viernes. A las 12 del día. A las 12 del día vamos a estar el viernes, el mero viernes 13 a las 12 del día. Ajá. Vamos a pasar a seguir hablando de la gran oportunidad que implica un momento oscuro. Ajá, y de que después de la oscuridad viene la luz. Me pueden encontrar en Gina Cárdenas fanpage o en Georgina Igien Cárdenas Corona, y mi correo es igien68@hotmail.com. Y conmigo pues estamos en todoestabien.com.mx o en la fanpage
todo está bien, con el WhatsApp 55 54 12 57 21. Recuerda, tanto Gina como yo, pues podemos acompañarte en tu camino a través de una terapia, de un oráculo o de una bendición en tu camino. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles aquí en Mujeres Divinas. Bendiciones, Leti. Bendiciones. RadioTV.mx presentó.